Bienvenidos a nuestro canal de noticias de fútbol. Te mantenemos al tanto de todas las novedades sobre nuestro equipo querido. Si eres un apasionado del fútbol y de nuestro equipo, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna noticia y dale me gusta si disfrutas de este contenido. Hablemos de las últimas novedades desde el corazón de nuestro equipo. En el campo 5, Yeray Álvarez, Aitor Paredes y Dani García han estado en acción, trabajando arduamente para recuperarse de sus respectivas lesiones. Yeray, quien tuvo una actuación destacada ante el Real Madrid, está siendo sabiamente dosificado después de una pretemporada corta debido a su participación en la selección española sub-21. Hoy, en una sesión matinal en Lezama, cerca de 1.200 espectadores disfrutaron de la práctica en este día festivo. Una escena que nos recuerda la pasión inquebrantable de nuestra afición. Además, nuestros ojos estuvieron puestos en el diálogo entre el técnico Ernesto Valverde y el director deportivo Miquel González, quienes intercambiaron impresiones sobre el equipo. No podemos dejar de mencionar que el mercado veraniego sigue en pleno apogeo, manteniéndonos en vilo ante posibles fichajes y salidas que puedan fortalecer nuestra plantilla. En el apartado de lesiones, Yuri Berchiche realizó parte de la sesión con el grupo en el campo 1, pero también tuvo tiempo para trabajar en solitario en sprints, evaluando su estado físico. Valverde, preocupado por su bienestar, conversó con Yuri sobre sus sensaciones en el peroné antes de dirigirse al gimnasio para continuar su proceso de readaptación. Lamentablemente, se confirma que Yuri no estará en el próximo partido contra Osasuna en el Sadar, al igual que Dani García y Yeray, quienes también se encuentran en proceso de recuperación. Otro nombre en el radar es John Morcillo, quien sigue trabajando arduamente en Lezama mientras se ultiman los detalles de su cesión a la Morevieta. La jornada de entrenamiento fue una mezcla de intensidad y diversión, con el grupo entregado a rondos, triangulaciones y remates a puerta, dejando a los más jóvenes emocionados al vitorear a sus héroes en el campo. Algunos jugadores, como De Marcos, Iñaki Williams, Vivian y Galarreta, concluyeron su sesión temprano en el gimnasio. No olvides suscribirte para seguir recibiendo las noticias más recientes de nuestro equipo y asegúrate de darle me gusta. Hasta la próxima.